Lunes 6 de diciembre de 2021. Aquí comienza la primera edición de Info 3. Trece horas 7 minutos, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Info 3 correspondiente a este lunes 6 de diciembre, ya estamos casi a fin de año, ya 6 de diciembre, ya casi el 2022, un lunes caluroso, en este momento hay 28 grados de temperatura, los voy a invitar a ver imágenes desde el centro de la ciudad y también desde la Torre de Artigas Televisión Canal 3. El tiempo se presenta caluroso con cielo algo nuboso, como vemos en imágenes desde Avenida del Ecuador y también ahora desde la Torre Artigas Televisión Canal 3. Algunas nubes en el cielo, 28 grados de temperatura y calor por el norte del país. Comenzamos a desarrollar las noticias que tenemos para ustedes. El coordinador departamental de SECOET, Jorge Monteiro, se refirió a la situación epidemiológica que atraviesa nuestro país y particularmente el departamento de Artigas, que a la fecha de hoy tiene 8 casos activos de COVID-19. Los casos activos corresponden a la ciudad de Bella Unión. En otro orden, Monteiro volvió a solicitar a la población a que concurran a vacunarse con la tercera dosis de Pfizer, así como informó que en estos días mantendrán una reunión con los integrantes del SECOED para analizar y estudiar protocolos debido a las tradicionales fiestas que se avecinan. La situación es de 8 casos activos a nivel departamento. Todos los casos corresponden para la ciudad de Bella Unión. Bueno, que es la única que mantiene casos activos en este momento en el departamento. Con relación a nivel país, también se viene dando casos y también no casos de fallecimiento, ¿no? Últimamente no hubieron fallecimientos en estos días, pero sí un promedio de 100, 150 personas continúan dando casos positivos. Bueno, últimamente en realidad ha aumentado más. Hemos llegado hasta los 300 casos positivos en todo el país y ayer tuvimos fallecimiento. No me acuerdo qué departamento era, pero tuvimos fallecimiento, sí. Y en cuanto al tema vacunación, ¿se continúa insistiendo que tome la tercera dosis? Bueno, en cuanto al tema vacunación, creo que hay un concepto erróneo a nivel de la población, a nivel general de la población, ya que se han dado la primera y segunda dosis de la Sinovac y no se están dando la tercera de la Pfizer, ¿tá? Estamos en 60 y pico de 64, creo que son de mi caso, 64.500, lo que corresponde a la primera dosis de Sinovac, que sería el 84% de la población. Y para la tercera dosis que corresponde a la Pfizer estamos en 29.800 y algo, no llegamos ni a la mitad todavía. En sí hay una diferencia porque hay un tema de agenda, todo lo demás, que eso es cíclico, pero viene muy lenta lo que es la tercera dosis de Pfizer. Entonces hay que exhortar a la población a que se vacunen. Ellos tienen un periodo de ventana de 6 meses, que si en ese periodo no se vacunan, es como que estuvieran expuestos totalmente al virus, como que no estuvieran vacunados. Entonces es importante recalcar eso. Y con relación a la variante, bueno, de Omicron, está cerquita aquí de Artigas. Sí, en realidad va a ser algo que va a llegar, sí o sí, porque eso va a ser igual que la Delta. Va a desplazar lo que fue la cepa de la Delta por la Omicron, eso no cabe duda. Ahora la tenemos en Río Grande do Sul, la tenemos en Argentina, o sea que en cualquier momento va a llegar acá y eso es así, va a llegar, no hay vuelta. ¿Ya se pretende alguna reunión estos días para estudiar estas medidas, algo bueno relacionado a las fiestas que se vienen? Sí, habíamos previsto una reunión para el viernes pasado por razones de agenda. De algunos de los integrantes de SECOED no se pudo. Estos días va a haber, se va a tratar de organizar para jueves o viernes, porque ahora estamos con un tema de agenda de lo que son actividades del SINAE. El miércoles tengo una reunión de coordinadores en Durazno. Ahora tenemos reuniones por Zoom todo el día, entre lunes y martes. Y bueno, creo que entre jueves y viernes vamos a estar programando una reunión para tratar todos esos temas. Cambiamos el ámbito de la información ahora. Se llevaron a cabo en la jornada de ayer domingo las elecciones internas del Frente Amplio en todo el país para elegir al presidente nacional, presidente departamental y delegados al plenario de esta fuerza política. El edil departamental del Frente Amplio, doctor Ariosto Portela, habló de esta actividad y expresó la importancia que tuvo
la población al momento de votar, ya que se contabilizaron más de 130.000 votos a nivel nacional y a nivel departamental un total de 2.113. El día de ayer domingo se realizaron, como tú lo has dicho, las elecciones internas de Frente Amplio. Querría destacar que es el único partido que hace elecciones internas abiertas a toda la población, es decir, aquel que no es adherente al Frente Amplio puede ir, adherirse y votar en un proceso absolutamente democrático. Eligió sus autoridades, presidente nacional, presidente departamental, plenarios departamentales y nacionales y los integrantes de los comités de bases a dichos plenarios. Creemos que fue un éxito desde el punto de vista organizativo y también desde el punto de vista del resultado. Quiero aclarar que el resultado está medido por la cantidad de votos totales. No se hizo escrutinio. Porque también se abrió mesas en el exterior, en Argentina, en España, y se va a esperar a tener todos los votos para comenzar el escrutinio, posiblemente en 8 o 10 días esté el resultado. Lo que hay que destacar es que el Frente Amplio en esta situación ha demostrado que luego de la derrota del 19, pero con algunas manifestaciones muy claras, como por ejemplo la juntada de firmas y alguna otra, está demostrando que está vivo y que desea trabajar para retomar las riendas del poder, para conducirlo según su criterio por mejores caminos. En ese caso, quiero decir que se superaron las 130.000 firmas. Con los votos que van a venir del exterior se superan las 130.000 firmas. En las elecciones pasadas, cabe consignar, fueron 94.000, o sea que hubo un aumento significativo. La gente quiere votar, quiere participar en este proceso de recuperación del poder para la fuerza progresista. Y discriminado por departamento, la mayoría de los departamentos de 19 y 16 aumentaron su caudal electoral. El ejemplo insignia en esto fue Durazno, que aumentó 115%, más del doble de la última elección, y en el resto de departamentos los mismos. Artigas fue los departamentos que obtuvo menos votos que la pasada. Se destaca, por arriba los 2.000 votos aquí en Artigas, pero se destaca lo que es la participación de los jóvenes, ya que podían votar de 14 años por arriba. Claro, en Artigas se sacaron 2.113 votos, fue por debajo de la última. La situación política departamental, nosotros sabemos cómo es, las condicionantes que existen de todo tipo, y yo creo que es una respuesta muy buena. El hecho de los jóvenes, esto es bueno aclararlo, el hecho que los jóvenes de 14 años a 18 que votaron, que están habilitados para votar, aumentan la cantidad de electores. Pero esto tenemos que compararlo con la elección del 16, no con la última que fue obligatoria y mayores de 18 años, las elecciones nacionales o departamentales. Tres horas, 15 minutos, momento de conocer la cotización de la moneda. Presenta Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. El dólar cotiza en alza a la compra 43.05 y a la venta 45.25. El euro también en alza a la compra 47.45 y a la venta 52.56. El real está en baja, la compra 7.14 y a la venta 9.14. Culminamos con el peso argentino, que se sigue manteniendo estable, a la compra 0.07 y a la venta 0.47. Presentó Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Pausa y luego de la misma se viene lo que fue el lanzamiento del Carnaval de Artigas 2022.